This video is powered by Ranger. Hey, ¿qué tal a todos nuestros camaradas de Mr. X y Bishop? Aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo presentando este video con esta mejora que se le hizo al radio RCI 63FFD4. Este radio por aquí lo podemos observar, mire, vamos a hacer un pequeño acercamiento. Aquí tenemos el medidor de potencia en 500 watts en el modo de pico. ¡Hola! Por ahí podemos ver más de 500 watts. ¡Hola! ¡Ey! ¿Y qué es lo interesante de esta nueva modificación que está ya? Los radios originales están saliendo con esta modificación. Es que ahora podemos hacer esto. Vamos a desconectar la antena. Vamos a desconectar la antena completamente. Aquí tenemos el radio sin antena. Todos saben que al hacer esto es extremadamente peligroso y podemos echar a perder nuestros aparatos. Pueden explotar. Vamos a hacer la prueba contando hasta el 20, 25 segundos. Voy a toda la potencia abierta. 500 watts lo vieron. Desconectamos. Probando 1, 2, 3, 4, 5. No tenemos antena. 1, 2, 3, 4, 5. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué tal? Estamos aquí probando sin ningún tipo de antena. Podemos aquí sentir un poco de calentamiento. Pero nada. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El radio está funcionando. Mira, chécale aquí. Chécale la aguja. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Y yo no he soltado la portadora. 30. Bien. Ahora muchos dirán, ahí el radio ya no sirve, ya explotó. Vamos a conectar nuevamente. Vamos a conectarlo. Ahí está. Nuevamente el radio no lo hemos apagado para nada. Ahí lo tenemos nuevamente. Más de 500 watts. ¡Hola! Y esto es lo que puedes obtener al comprar una de las mejores marcas, que es Ranger. Y tenemos aquí este, que es el RCI 63FFD4. Hazle un pequeño acercamiento aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, hola. Sigue funcionando como si nada después de haberlo tenido sin antena completamente. Espero que les haya gustado este video. No olvides darle like, comentar y compartir. Yo soy Junior de Mr. XCB Shop. Hasta la próxima.